Y no, la verdad que no, porque veníamos de un triunfo de la fecha anterior, pero habíamos empezado mal. Perdimos dos partidos. Claro. Y bueno, era tiempo de empezar a remontar de a poquito. Y el partido anterior remontamos y bueno, ahora a seguir por el camino. Un rival muy difícil como el Madrid TV, que siempre está peleando hacia arriba y le pudimos hacer partido. Tuvieron buen funcionamiento adentro de la cancha, se entendieron muy bien y creo que ahí estuvo la clave de poder encontrar tantos goles, ¿no? La verdad que sí, porque el medio campo del primer tiempo lo jugamos muy bien. Finalizamos 3-0 y con esa actitud salimos a jugar el segundo tiempo, pero ya se nos empezaron a venir, así que nos empezamos a parar un poquito más atrás y bueno, se nos vinieron mucho y hasta que llegaron al gol. Pero después pudimos definirlo con el 4-1 y ganar, ¿no? Que era lo más importante para los muchachos. ¿Cuál es el objetivo que se han propuesto al principio del campeonato para este torneo? Y seguir peleando porque le armamos ahora el equipo, los muchachos del trabajo, un muchacho que se puso muchas ganas de armar el equipo y bueno. Y no, nos complica todo a veces un turno que no podemos jugar, pero tenemos más jugadores afuera que pueden venir y también son titulares como todos, ¿no? Importantísima la unión. Es muy importante la unión y bueno, el sacrificio que metemos día a día, que podemos salir adelante como ahora, ¿no?